hay poca participación de las mujeres en general en lo que es las ciencias duras. Es algo más bien cultural, creo yo, que se ha ido mejorando mucho en los últimos años y está bueno que se implemente y que se también visibilice que no es tan común que haya participación y que se incentive también a que suceda. Es algo muy notorio que en informática somos muy poquitas mujeres y también disidencias. Siempre estamos como más asociadas al rol de cuidado, un rol así social. En cuanto a la disciplina informática, según el feminismo o estos roles, creo que falta problematizar más las ideas y las problemáticas propias de las mujeres en la sociedad para resolver desde la informática esos conflictos con las herramientas que aprendemos. Considero que es una lucha de todas las personas. Me parece que, por supuesto, está la reivindicación de las mujeres, porque es la razón del movimiento, pero en realidad es una lucha que se atraviesa a todos, porque justamente también plantea un montón de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, cómo los varones nos desenvolvemos, e incluso cómo los varones sufrimos y somos por ahí puestos en crisis en un montón de cuestiones. En mi opinión, la lucha feminista no es una lucha solamente de las mujeres, porque en realidad la cumplimos entre todas y todos, y muchos de los problemas que tiene la comunidad de mujeres, en realidad, tiene como causa la comunidad de hombres, que de alguna manera es la dominante en nuestra sociedad, ¿no? Que es lo que se denomina el patriarcado, y por ese motivo tenemos que, desde el grupo de hombres, también dar lugar, dar espacios, crear conciencia de lo que significa la problemática. El feminismo para mí es pensar un poco el lugar y el rol que ocupa la mujer, y no solo la mujer, sino todos los géneros. Es una discusión que trajo el feminismo en la sociedad, según construcciones que se van haciendo en el conjunto de la sociedad. Y discutir y problematizar si esos roles son correctos, o los queremos seguir perpetuando o no, tienen que ver específicamente con el género. Para mí el feminismo es una herramienta de lucha. Para mí es un movimiento importantísimo, gracias al que tengo derechos que en otros momentos eran impensados, de votar, ir a la universidad, acceder a educación. Sí, desde un principio, yo antes de anotarme, yo ya sabía que iba a haber un montón de hombres. Las revivaciones de antes querían que la mujer se centre en otras cosas, en vez de venir a la facultad y de estudiar cosas que se supone que eran muy complicadas, como la matemática, como los lenguajes de programación. Las mujeres siempre fue más de por ahí enfermería o educación, que fueron las primeras carreras que se abrieron para la mujer. Ciencias exactas, las ciencias más duras, por lo general están masculinizadas y la presencia femenina no es tanto. Pasa esto por la crianza, por el género, las construcciones que se hacen alrededor de las carreras, de que la mujer se centra más en los trabajos de cuidado y los varones son los inteligentes, los que se tienen que dedicar a estos tipos de trabajos, matemática, inteligencia, la razón. Yo pensé que, no sé, íbamos a ser unas 10, pero hay muchas más y eso es algo bueno. Yo desde un principio sabía que no iba a encontrar por ahí muchas mujeres y me encontré que había bastantes, más de lo que yo creí por ahí. Ya hasta tengo amigas y todo, así que estoy contenta. Me sorprendió ver más mujeres a la hora de inscribirme. Encontré el aula con un 20-30% de mujeres y eso me sorprendió y me alegró mucho y siento que va a estar copado. De simplemente hablar con las mujeres o con la diversidad, desde hacer chistes hasta, por supuesto, tener comportamientos que hoy consideramos violentos, que capaz que antes no, en relaciones de pareja, en relaciones incluso laborales. La verdad que es algo que hay que cuestionarse todos los días, incluso aún cuando uno ya detecta determinadas violencias o determinadas cosas que están mal, tiene que seguir haciéndolo porque la naturalización es tan grande que hay cosas que por ahí incluso yo seguramente sigo teniendo un montón de prácticas que no me di cuenta que las tengo hasta que a mí me marque y bueno, trato de repensar y tratar de ser un poco mejor persona. Pero al fin y al cabo se trata de eso. Uno de los aspectos que creo que estoy siendo más consciente últimamente es el tema de la diferencia de salario y la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, y además el techo de cristal, y sobre todo en la informática, que es una profesión dominada tradicionalmente por hombres,
es un tema que está bueno tener en cuenta y últimamente estamos tratando de trabajar y tratando de mejorar.